El procedimiento que se está llevando en este momento es el desalojo y el desarme de estos kioscos que están en la vía pública. Como la ordenanza es muy clara, que no puede ubicarse ningún kiosco, ningún puesto en la vía pública. Y es por eso que primero hemos citado a los dueños de estos kioscos para inmediatamente hacer el desalojo de los kioscos. Como ustedes verán también aquí en su alrededor, están haciendo la reestructuración, el mejoramiento de esta vía, ¿no? Entonces, en una zona regenerada, como lo que estamos presenciando ahorita en estos momentos, no debe de haber esta infraestructura. Hemos procedido es por el llamado de la ciudadanía, otra por los departamentos de planificación y obras públicas que indicaron mediante documento el desalojo de estos kioscos. Y entonces con este documento nos respaldamos y más que todo con la ordenanza que indican que no, vuelvo y repito, no debe de haber una infraestructura de esta índole en una zona regenerada y más que todo en la vía pública. Yo quiero ser bien claro y específico en esto. A toda la ciudadanía en general, principalmente en esta zona que está siendo regenerada y en la otra zona, en las otras vías, en las otras calles que ya han sido regeneradas, indicarle que está totalmente prohibido botar agua en las calles, está totalmente prohibido botar basura en las calles. Personas que se ve haciendo esta actividad, este impacto negativo, será sancionado según la ordenanza. Señores usuarios, señores habitantes, la sanción para personas que se evidencie con fotografía haciendo esta mala práctica será la sanción del 70% del salario básico, señores. Por favor, a más de eso, queremos concientizar que Puerto López ya está cambiando gracias a la gestión del señor alcalde, a esta persona que está dando todo por el todo para que Puerto López cambie, señores, por favor. Ya no es justo que en una esquina vaya y ubique una funda de basura, que esta funda de basura da una mala imagen para nosotros mismos como ciudadanos, para el turista que viene a nuestro balneario. Se da una mala imagen, señores, pero como dice el dicho, en guerra avisada no muere gente, se le está diciendo que ya se va a cometer con esta actividad, que es la sanción como indica la ordenanza. Hay que ser bien cierto en esta actividad, hay que desempolvar las ordenanzas para darle uso. ¿Uso por qué? Porque queremos un Puerto López diferente.